a una nueva edición de su programa Somos Vecinos de la Municipalidad de Coyhaique, que estuvimos en un fin de semana largo en donde pudimos descansar un poquito más, también en un proceso de cuarentena y bien preocupados, alcalde, a quien pasamos a saludar de inmediato a nuestro alcalde Alejandro Guala. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, muchas gracias. Un gusto de saludar a todos los televidentes que nos ven a través de la pantalla de Rocco TV, siempre fieles seguidores nuestros. Así en es. La región, en Coyhaique y fuera de los límites regionales. Un afectuoso saludo para ustedes que nos ven desde otras latitudes de Chile, siempre muy pendientes de su Patagonia. Así es. Y a personas que también esperan vernos, yo siempre lo agradezco mucho. Y un saludo cariñoso a don Luis, antes que se me olvide, que él trabaja en la bencinera que está ubicada ahí en calle Ogana y siempre muy atento y muy gentil, dice que nos ve y que nos sigue mucho, así que un saludo a don Luis para usted. Volviendo al punto, bien preocupados, alcalde, por el alza de casos positivos por COVID. Se encuentra nuestro hospital regional definitivamente a tope. Se están trasladando pacientes, están cambiando también algunos puntos que se nos ha hecho llegar por distintas vías de los lugares de atención. Urgencias van solo mayores de 21 años por la calle central y los otros por calle Jorge Ibar. Y así están haciendo toda una reestructuración del sistema porque están bastante complicados con la cantidad de casos que hay y hospitalizados. Está complejo aquello, muy, muy complejo. Nosotros la semana pasada lo dijimos, sentíamos de que no había una fiscalización ardua a esta cuarentena. No veíamos ni a militares ni a carabineros en las calles fiscalizando. Los nuestros también hacen lo propio, pero nosotros tenemos, ¿cuántos? 4 fiscalizadores y no nos olvidemos que nos tocó fiscalizar un tema bastante desagradable, que fue el tema de los microbasurales. Entonces, claro, y además, y hay que decirlo también, la falta de conciencia ciudadana, porque si estamos en una condición de cuarentena, por favor, guárdese en su casa. Si va a salir, salga con todas las medidas de autocuidado. Y lo otro más importante es no juntarse, no hacer vía social en la casa, porque es desde ahí donde se han provocado los contagios más masivos, digamos. En esta suerte de reuniones, tanto familiares, reuniones de amistad, que bien sabemos lo complejo que es estar aislado, no compartir con las personas que queremos. Se nos hizo muy complicado el año pasado a todo el mundo y no deja de serlo. Sin embargo, nuestras condiciones tampoco han mejorado mayormente. Por lo tanto, debemos seguir promoviendo el autocuidado, que es finalmente lo que nos puede salvar. Sí, el autocuidado, el no aglomerarse, el no estar juntos en fin de semana, en ese permanente compartir que era habitual acá en nuestra región, en nuestro Coyhaique. Lo que sí quiero decir algo muy en claro, yo creo que esto no se puede, porque lo he escuchado en algunas oportunidades, no se puede asociar a las elecciones que se realizaron el fin de semana anterior. Para nada. No se puede asociar. Porque ahí hubo un control estricto, un control muy, muy bien llevado por parte de todos quienes participaron del proceso. Entonces, ahí hubo un cuidado único. Así es que cuando uno escucha, ¿no?, que como hubieron elecciones, los casos, no es así. No, y hay que pensar que además la participación ciudadana fue muy baja en materia de votación. Entonces, tampoco podríamos decir que debido a las largas filas o al gran atochamiento para votar, yo creo que los que esperaron a lo más tenían 5 personas adelante suyo y sería, no fue más que eso. Así que no es el motivo. No es el motivo. Claramente no es el motivo, así es que lo único que uno reitera es el autocuidado. Así es. Uso de mascarilla, alcohol gel, distanciamiento social y no realizar eventos sociales en espacios cerrados, porque eso es ahí donde prolifera
y se provocan los mayores contagios. Así es, bueno, la próxima semana debiésemos entrar en esta suerte de evaluación del Ministerio de Salud, pero las cifras no son nada alentadoras, así que sigamos pensando que vamos a continuar en esta fase 1 de cuarentena por lo menos unas semanas más, porque no hay que ser muy adivino si todos los días estamos teniendo más de 50 casos. Hoy día se reportaron, o este fin domingo, 94. Entonces, los números definitivamente no nos acompañan. Lo que sí nos puede acompañar es la responsabilidad de nosotros mismos. Vemos los fines de semana que Coyhaique está lleno de gente, no están respetando la posibilidad de quedarse en su casa. Se está haciendo una vida medianamente normal, a pesar de que los recintos comerciales están cerrados, solo está abierto lo que se considera esencial, pero aún así mucha gente circulando por la ciudad, poco acompañamiento de parte de las fuerzas policiales y armadas que están destinados, digamos, como para esta función también, y que nos ha llamado la atención en esta ocasión esa ausencia. ¿Se ha notado? Nos ha llamado mucho la atención. Espero que esto se corrija. Ya hemos visto, sí, señales, al menos en el centro de la ciudad, donde se ha visto mayor cantidad de efectivos que están haciendo fiscalización. Qué bueno que sea así para que comencemos también a controlar. Es extraño, sí, para el razonamiento humano, que uno pida el control de un tercero cuando esto es una pandemia y uno debiera controlarse de Solito. manera autónoma, sin que le estén ahí exigiendo los permisos y todo, pero bueno, es así y nuevamente el llamado al autocuidado. Por favor, requerimos de su colaboración, entre todos nos cuidamos. Así es. Bueno, vamos a saltar a otro punto que tiene que ver también con el cuidado y con que nos convoca a todos y a todas. Y le hemos dado a este tema demasiada importancia porque para la municipalidad lo es, para la ciudadanía también, y tiene que ver con la proliferación de cada semana de microbasurales. Es sorprendente la falta de respeto. Y también es sorprendente la poca conciencia con el que está al lado, la poca empatía con el que tiene que trabajar levantando con sus manos todos los desperdicios que dejan en cualquier lado. Alcalde, este fin de semana ocurrió un microbasural de gran envergadura en el sector de El Verdín. Podríamos pensar que al ojo serían más de 50, 60 cajas de cartón. Regadas por el suelo, tanto así que nosotros nos vimos en la obligación de retrasar el sistema de recolección en otros puntos de la ciudad porque tuvo que ir un camión adicional a colaborar, trabajadores que se requerían porque el trabajo no lo podía hacer la máquina, sino que lo tenían que hacer los trabajadores, y ellos tuvieron que recoger toda esa cantidad de cajas a mano. A mano. Y nosotros, al publicar, digamos, esa información en nuestras redes sociales, vino un apoyo, por cierto, al requerimiento nuestro, una crítica a quienes no tienen conciencia. Sin embargo, lo que necesitamos nosotros como municipalidad es que usted se atreva a poder sacar esa fotografía, la patente del auto, no de la persona, sino del auto, que es la que a nosotros nos permite hacer la investigación de esta situación, por alcalde. Porque nos ha ocurrido también en otros puntos y es reiterado también. No sé a qué punto tenemos que llegar para que deban entender lo complejo que es generar este tipo de microbasurales y generarle también esta situación tan complicada a compañeros, a compañeras, a trabajadores que en el fondo no tienen por qué verse expuestos también a ese tipo de situaciones. Iba a decir sin comentario, pero no. Voy a decir mi comentario. Lo voy a decir con mucha claridad, con mucho respeto, pero con mucha fuerza. La estupidez humana de estas personas que realizan estas acciones no tiene ningún grado de interpretación.
Eso es estupidez humana. Esas personas que me imagino son, espero equivocarme, que me sobren dedos de la mano para decir que son 10, pero que provocan un tremendo problema. Esa estupidez humana le falta el respeto a todos los collequinos. Esa falta de criterio, esa burla que nos hacen a nosotros como vecinos. Yo no estoy hablando como alcalde, aquí no le hacen daño ni al alcalde, ni a la periodista, ni a nadie de nosotros. Aquí le hacen daño a todos los vecinos de Coyhaique. Y le faltan el respeto a personas trabajadoras, sencillas, que se ganan el pan y que no han dejado de estar trabajando en toda la pandemia, que han tenido que estar a mano sacando la basura. No sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a estar haciendo ese trabajo. Y no sé qué pensaría usted si trabaja, si cumpliera esa función y llega el día sábado a su trabajo, como todos los días, sale su recorrido y se encuentra con esa estupidez humana que usted, como trabajador, la tiene que limpiar. Porque a alguien se le ocurrió que ese era el lugar y que iba a llegar, van a llegar estos viejos, no voy a decir quizás con qué apelativo se refieren, van a llegar estos viejos y van a limpiar. Total, para eso están. Qué lástima, qué pena, qué terrible tener gente con ese grado de estupidez humana. Bien lo dijo Paula, por favor, si usted tiene la posibilidad, una foto a la patente de ese vehículo. Una foto. Porque con eso nosotros vamos a perseguir a esa persona, a ese propietario de ese vehículo, y no lo vamos a dejar descansar. Porque eso que hacen no es solamente ensuciar. No solamente provocar microbasurales, sino que es insultar a nuestra gente, a nuestros trabajadores, que se merecen el respeto, al igual que ellos. Porque yo creo que a ellos no les gustaría que uno fuera y les tirara toda la basura enfrente de su casa. No creo. No creo que lo aceptarían muy bien. Entonces, de verdad, repito y con esto termino el comentario. Aquí lo que está primando en esos casos de esas personas, porque no vamos a hablar de la ciudadanía de Goya, que vamos a hablar de esas personas, que no tenemos idea de quiénes son, pero los vamos a detectar. Ahí lo que realmente prima es la estupidez humana. Bueno, yo les quiero contar que hicimos una investigación a un nivel, pero de investigadores privados para poder dar con esta situación. Encontramos el camión. Así que este camión aparentemente estuvo en el relleno sanitario con la misma cantidad de cajas que nos llamaba mucho la atención. Todos lo pudieron ver en la foto, eran cajas que tenían una escritura, una redacción china. Uno podría quizás deducir que alguna empresa contrató un servicio de flete y el flete, en vez de ir a dejarlo donde tenía que ir a dejarlo, lo fue a dejar a cualquier lugar donde lo encontró que podía ser el mejor destino. Así que, como lo que llevaba era muchas cajas y era muy notorio, no pasó desapercibido. Así que le enviamos también un mensaje especialmente a todas las personas que se dedican al rubro del flete, que vamos a tener un especial, pero un especial cuidado con ustedes, de dónde están dejando los residuos, porque en este caso, ¿se acuerda, alcalde, que hace un tiempo atrás se multó a la empresa, a una farmacia? Farmacia. Ellos muy avergonzados por la situación, pero también pudieron corroborar y demostrar con papeles que ellos pagaron a un flete
Y después nos fuimos dando cuenta en la investigación que este señor del flete subcontrató a otra persona y ahí la subcontratación, todo se fue por un mal camino y no terminó en donde tenía que terminar y finalmente la multa la tuvo que pagar la empresa. Así que ocurre. No nos pasa a menudo que logramos dar con quienes hacen un mal uso de los contenedores, pero cuando lo logramos, créame que la multa le va a llegar y no va a ser grato para usted, ¿cierto? No es grato, o sea, perdón, es lo menos que le puede pasar que le llegue Claro. una multa. Lo que no es grato es vivir lo que vivieron estas personas en el Verdín. Me llegó un mensaje de WhatsApp, porque nosotros también hay que decirlo, en el programa anterior le dimos bien duro a la gente de... Ahí fue distinto porque la basura era totalmente domiciliaria. Se Sí. podía ver que, bueno, también habían estufas en muy buen estado, En muy buen estado, sí, hay que decirlo. neumáticos. Ahí no pude corroborar en qué tan buen estado estaba, pero era realmente infartante la desilusión que genera ver estos espacios. Y ahora con un montón de caja. Sí, la persona que me escribió me describió sí, lo que había pasado y tenía mucha rabia. Bueno, si usted tenía rabia, imagínese nosotros. Imagínese Los esos trabajadores. trabajadores. Tal cual. Me escribió un amigo mío, compañero de curso en La Baqueano, en la escuela de 18 en ese tiempo, que trabaja en esa pega. Y me dijo, esto no puede ser, amigo Gualita. Así me escribió. Mira, compadre, aquí te mando la foto. No puede ser. Un amigo mío, nos crecimos juntos. Estaba, pero enrabiado, tenía mucha rabia. Mucha rabia. Y claro, pues si es su pega. Y cómo no. Bueno, en este caso parece que nos va a ir bastante bien y vamos a tener un especial ojo en los camiones que se dedican al flete, así que usted tenga mucho cuidado cada vez que va a tirar la basura donde no corresponde, porque tenemos ya gente que está abocada a los puntos donde, por preferencia, los señores que se dedican al rubro del flete les gusta ir a tirar basura donde no corresponde, pudiendo hacerlo de manera gratis en el relleno. Claro que va a tener que avanzar un par de kilómetros más, pero oiga, haga eso, avance los kilómetros, ¿qué le cuesta? Porque sabe que esa basura no la recoge un camión, no la recoge una pala, una retro, la recogen personas. Quizás la recoge su propio vecino, su primo, su hermana o el cuñado, la mayoría que trabaja ahí son varones, pero no por eso merecen tampoco estar limpiando los escombros del resto. Seamos más humanos. Y demostrémosle a nuestra sociedad que podemos ser mejores compañeros entre cada uno de nosotros y que por eso vivimos en comunidad. Así que finalizamos el tema, alcalde, y ahora sí nos vamos a ir a algo positivo y que también tiene que ver mucho con la comunidad y que tiene que ver con unos fondos que son municipales. Me refiero al Fondo de Desarrollo Vecinal, más conocido como el FONDEVE, que se lleva haciendo cada año. Sin embargo, la pandemia, el año 2020, nos obligó a frenarlo todo. Y entre esos también el FONDEVE, que es un espacio, un fondo concursable, que se lo adjudican las organizaciones territoriales, es decir, las organizaciones, o sea, las juntas de vecinos, tanto rurales como urbanas. Es un monto sencillo, pero es un monto muy importante para ellos en cuanto a que les permite hacer arreglos en su propio espacio, contar con ese dinero que hasta el año pasado era ha ido creciendo, pero bordeaba 1.100.000, y este año 2021 me llevé yo por lo menos la grata sorpresa, y me imagino que ellos aún más, de que se amplió ese fondo y ahora es un poquito más y que va a servir mucho. Cuéntenos usted, Sí, alcalde. va a ser un poco más, pero también se amplió, podríamos decir, las líneas de financiamiento. Líneas de seguridad, porque antes era bastante enfocado a equipamiento, ¿cierto? Así es. Ahora se abrió más la línea de financiamiento. Y esta condición del FONDEVE también hay que ser muy transparente con los vecinos. No precisamente porque el municipio haya pensado en esto, sino que porque los dirigentes también lo exigieron. Y eso hay que decirlo, los dirigentes nos exigieron, o sea,
nos pidieron en realidad tener un criterio y aplicar un Fondé porque a ellos les servía mucho, más allá de una condición de pandemia, porque les podría servir para, no sé, voy a poner un ejemplo, iluminar de mejor forma su sede, arreglar techumbre, no sé, aprovechar que hoy día no hay reuniones presenciales, una serie de cosas que, como digo, se abrieron las líneas de financiamiento y fueron ellos mismos quienes nos solicitaron esa colaboración. Así es que tenemos también, y también tiene que ver con si el proyecto es urbano o si el proyecto es rural, porque evidentemente las necesidades entre uno y otro también Son varían, distintas, evidentemente. claro. Y eso también se consideró en esta oportunidad. Así es que lo levantamos, bueno, en el consejo de la semana recién pasada también se ampliaron los plazos, no sé si usted se Sí. acuerda, pero teníamos plazos bien acotados, hubo un análisis ahí al interior del consejo, hubieron propuestas por parte de las concejalas y de los concejales respecto de esta situación de cuarentena, esta situación de pandemia. Y dijimos ya, demos un poquito más de holgura y así lo hicimos. Dimos, Así es. creo que 2 semanas y todo se amplió a 2 semanas más, tanto la postulación como la entrega de los proyectos, la rendición y todo. Así es que a quienes nos están viendo y que son parte de las juntas de vecinos, tanto urbana como rural, estamos listos ya y con el presupuesto ya aprobado por parte del Consejo Municipal para que inicien ustedes las conversaciones con la Oficina de Organizaciones Comunitarias, que hoy día la lidera nuestra profesional Felicia García, y desde ahí van a recibir toda la asesoría que requieran para que puedan levantar sus proyectos y tener financiamiento para sus sedes que siempre están muy, muy preocupados de poder ir mejorándolas. Así es 1,5 millones por organización, son más de 20 millones de pesos en el monto Efectivamente. general y estamos muy contentos también de que se haya podido ampliar las líneas de postulación y no olvide que uno de los requisitos básicos para poder postular es tener sus rendiciones al día. Todavía quizás puede ponerse a tiempo con todo lo que quedó, digamos, del año 2019, porque si no, no va a poder postular. Ese es el requisito número uno y el que definitivamente lo va a dejar a usted inadmisible. Así que junto con eso también van a estar las asesorías de parte de la Oficina de Organizaciones Comunitarias a través del sistema online. Así que tienen que estar ahí atentos porque eso también le va sumando puntaje el poder estar en estas reuniones que no van a ser presencial, van a ser online y que las va a estar dirigiendo el equipo que ahora lidera Felicia García y que tienen, digamos, este lindo desafío que es poder retomar algo tan importante como es esta iniciativa que, digámoslo, son poco igual los fondos que son del municipio alcalde y que se administran de lo poquito que hay. De una manera muy positiva, siempre entregándole esos espacios a la comunidad para que ellos puedan destinar sus recursos. Sí, nosotros fuimos los precursores, ¿verdad?, Así es. de esa iniciativa hace varios años atrás y fue muy bien recibida, muy bien aprovechada, muy bien destinada por parte de los dirigentes y creo que también esa iniciativa llegó para quedarse. Entendemos que la nueva administración que llegue tendrá también una mirada respecto de aquello y ojalá también destinar mayores cantidades de recursos, siempre recursos escasos, por lo tanto. Si se pudiera ampliar, bienvenido, porque sabemos que los dirigentes y dirigentes de las distintas juntas de vecinos, tanto urbanas como rurales, esperan con mucha ansia el poder postular a estos fondos. Así es. Bueno, esas imágenes que vimos, por si acaso, eran imágenes de archivo, lo decía ahí en la página, mientras se veía, contábamos, digamos, de este Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve, imágenes que nos quedó del recuerdo del año 2019, cuando todavía nos podíamos juntar en masa. Así que no cree que nos reunimos con todos los dirigentes hace No, no, poquito. no, 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 no. no, 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 no. Son imágenes del 2019, que esperamos prontamente este año poder tener esa posibilidad de reunirnos todos y conversar y tener esta vida en común que es tan linda el poder Así es. chacharear. Cambiamos nuevamente de tema, alcalde, y esto
De nuevo tiene que ver con nuestra ciudadanía, porque bueno, para eso están los municipios, para trabajar con la comunidad, y si no nos llega el reclamo de parte de la misma ciudadanía, lo cual está muy bien. Y este proyecto es uno de los proyectos más lindos, encuentro yo, que existe, que lo creó, dice usted, con mucho orgullo, lo creó la presidenta Bachelet, el programa Quiero Mi Barrio, del cual me siento muy contenta también de haber sido parte de ese equipo. Y que ahora tiene una intervención importantísima en este sector que se ha denominado Quebrada La Cruz y que va lindo, como dicen acá en la Patagonia, va lindo avanzando. Va lindo, che. Yo quiero contarle a quienes nos están viendo que nuestra periodista Paola Zambrano llegó a la municipalidad y nació en el mundo municipal en el programa Quiero Mi Barrio. Ahí. Ahí me hice famosa. Y mire, famosos se hacen ahora los colegas y los vecinos que son del sector Quebrada La Cruz. Ahí vemos algunas imágenes de las caminatas, de las observaciones que han hecho, porque esto no se crea en una oficina. No, esto se hace con participación ciudadana. Ahí los vemos caminando, recorriendo el sector. Eso es el sector ya de la pasarela alcalde. Los chiquillos, los profesionales del Quiero Mi Barrio que van ganándose las confianzas de los vecinos, Y que es difícil. van, claro, y que van generando la conversación, qué es lo que quieren. La verdad es que no me canso de señalar el agradecimiento y el reconocimiento a la presidenta Michelle Bachelet de haber tenido esa visión de generar programas de inversión, pero con participación ciudadana de los vecinos. Porque cada cosa que se hace en el lugar es producto de su iniciativa. Si no, veamos la cancha Relámpago, veamos Gabriela Mistral, veamos Víctor Domingo Silva y así muchas otras que nos permitió generar espacios recuperados de muy buena forma. Y eso va a ocurrir acá, en la Quebrada de la Cruz, donde va a estar parte de la población Clotario Les, la Clota Chica, como le llamábamos con mucho cariño en la otra parte, y la población Santiago Veracartes. Así es. Bueno, ahí estamos en uno de los tantos recorridos que se hacen con los vecinos, marchas exploratorias para poder ver in situ cuáles son los puntos que los vecinos del sector sienten que podría tener algún grado de intervención o bien qué tipo de intervención es la que ellos observan que debiera ser más urgente. De ahí nace la siguiente etapa al Quiero Mi Barrio, que es tomar todos estos antecedentes y generar la siguiente carta de navegación, y ahí se ven también se empiezan a dibujar, a soñar los proyectos que vienen. El primero que se llama es la obra de confianza en el sector, y esa obra de confianza, así es una obra de confianza, y en cada barrio ha sido la obra que marca el antes y el después de la llegada del Quiero Mi Barrio ahí al lugar. Ya se terminó esta primera etapa, que era el diagnóstico de poder estar con ellos, anotar lo que necesitan, y ahora están tipeando, digamos, todo esto para poder generar la siguiente etapa. Pero lo interesante ahí, alcalde, usted nos puede comentar, porque este proyecto, o sea, perdón, este programa tiene fondos asociados y tiene recursos seguros, hasta donde tengo entendido. Son recursos destinados única y exclusivamente para el proyecto Quebrada la Cruz, así como cada proyecto que se ha ido realizando en los distintos lugares de Coyhaique. Vamos a nombrar para mí el que siempre ha cobrado un sentimiento muy especial, que es lo que hicimos frente al consultorio Alejandro Gutiérrez en Bilbao. No porque uno le tenga más cariño a ese, sino que es como que el que mejor. De la mejor forma se puede dar cuenta a la ciudadanía de lo que logra el Quiero Mi Barrio. A eso quiero llegar. Claro. Entonces, claro, y eso se financia porque hay recursos destinados única y exclusivamente para financiar lo que los vecinos quieren. Así como ellos quisieron en esa oportunidad recuperar su cancha relámpago, no de pasto sintético, sino que una multicancha fueron ellos, que se recuperara todo ese espacio con juegos, que hubiera un espacio para también venta, que hubiera todo lo que usted ve ahí, asientos y todo eso,
fue pensado por los vecinos. Bueno, eso mismo se va a hacer en Quebrada La Cruz y muy contento de ya estar terminando esta administración, de poder dejar encaminado un Quiero Mi Barrio Más en Coyhaique. Y espero que cuando se termine el proyecto los vecinos lo cuiden mucho y que quede de la mejor forma posible, de la manera más bonita. Nosotros ahí estuvimos también, no se olvide Paula, con el programa Accepted, Así es. que era también muy participativo, hicimos a los niños dibujar. Y que se va a vincular mucho con ahora con el Quiero Mi Ese Barrio. material va ahora a ayudar al programa. Entonces, muchas cosas que uno dice ya, por ejemplo, voy a nombrar algo, la pasarela yo creo que la vamos a tener que eliminar. Y los vecinos dijeron, no, pues, nosotros no queremos que eliminen la pasarela. Córranla, mejórenla, hagan una pasarela más bonita, más iluminada, pero no nos quiten nuestra pasarela, porque es nuestra. Entonces Claro. ahí la autoridad muchas veces piensa como piensa en relación a lo que los vecinos quieren, y no es así, pues. Claro. Aquí nosotros cometimos ¿Sí? ese error. Dijimos, no, vamos a hacer un túnel. Ah, vamos a hacer. Estoy inventando. Pero pensando en la conectividad tan necesaria de ese sector, dijimos, vamos a continuar la calle. Vamos a hacer un túnel, un sé algo y chao, pasarela. Y ellos dijeron, no, ¿por qué chao la pasarela? Si la pasarela es nuestra pasarela, hay ¿Sí? identidad con la pasarela. Solo necesitamos que esté bien resguardada, que ¿Sí? se asegura, que los niños no se caigan en el invierno cuando se resbalan, que no sea oscura. Por eso también se creó un proyecto de seguridad alrededor Exactamente. con luminarias ahí. Un proyecto que postuló la Oficina de Seguridad Ciudadana y que se adjudicó una importante suma para poder lograr generar esta sensación de seguridad en el sector y que se logró, el Se objetivo se logró, se cumplió. logró muy bien. No nos olvidemos, yo de verdad, Paula, yo quiero, nosotros ya nos quedan pocos programas y hay que decirlo, pero no nos olvidemos de lo que ocurría en esa pasarela. Cobraban peaje, las niñas que iban a los colegios eran manoseadas. Una niña, yo me acuerdo que se escapó de un intento de violación teniendo 14 años, si no recuerdo mal. De dos tipos que estaban ahí, intentaron violarla, la metieron como en esos rameríos que habían en ese tiempo, encontraron un cadáver ahí. Así es. Todo eso pasaba en ese lugar, y no es porque los vecinos del lugar sean malos vividores o delincuentes, no, porque resulta de que ahí llegaban los malos vividores y los delincuentes, porque era el espacio perfecto, no tenía iluminación, estaba lleno de árboles. Transitaban niñas jóvenes a los colegios, y todo eso nosotros lo fuimos de alguna manera reparando, de alguna manera limpiando, de alguna manera generando mayor seguridad. Y como bien dice usted, logramos la iluminación y eso brindó mucho más seguridad a los vecinos. Así es. Y así hemos trabajado recuperando espacios públicos en las poblaciones, arriba, arriba generando inversión pública. Yo me acuerdo en el Quiero Mi Barrio de Gabriela Mistral, cuando me dijeron aquí no había invertido el Estado, hacía ya más de 50 años. La última inversión fue la pavimentación de las calles, que en ese tiempo fue participativa. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de poder estar entregando espacios de esa naturaleza, que lo único que uno pide es que los cuiden? El otro día fui a la población Los Glaciales, rompieron una máquina de ejercicio, la tiraron, rompieron unos juegos ahí que estaban. Yo digo, uno se toma la cabeza y dice, pero ¿qué sentido tiene sacar de cuajo una máquina de ejercicio, dejarla tirada en el pasto, romper un juego para un niño, que puede ser un sobrino del tipo que andaba ahí haciendo esas tonteras? Entonces, de verdad, uno de repente no entiende el razonamiento, si es que existe, de ejercer esas acciones. Hemos colocado todo nuestro mejor esfuerzo. Y la señora de los PMU, la señora de los empleos, fueron las que fueron a colocar esos juegos y esas máquinas. Ellas. Ellas. Entonces, no sé.
Yo lo único que quiero decir es que nosotros, nuestra administración, nuestro equipo, usted, Paula, y muchos de los que trabajan en esta administración colocaron su mejor empeño para recuperar todos esos espacios que nosotros logramos entregar durante 2 periodos y que les permite a los vecinos tener dónde llevar a su niño, a un resbalín, donde los niños puedan hacer una pichanga de barrio de manera más segura. En fin, hemos trabajado harto y hoy día estamos dejando un bonito proyecto que es Quebrada La Cruz, que no me cabe la menor duda va a ser también una maravillosa obra. Así es, bueno, y ahí va a converger un espacio muy bonito también porque sigue andando lo que es el parque urbano, que es un proyecto soñado, de hermoso, de lindo. Yo vi en la primera ocasión cuando hicieron una premaqueta para que nosotros pudiéramos como municipalidad poder entender, porque los arquitectos dibujan en su cabeza, ellos todos lo tienen claro, pero nosotros como que necesitamos verlo. Y nos hicieron, me acuerdo, muchos años atrás, una maqueta soñada, no sé, alcalde, ¿se acuerda usted? Era como un plan maestro, que ha tenido, por supuesto, muchas modificaciones, pero wow, el lugar realmente lindo, nos queda tan poquito para tener 100 años y yo creo que de más que de aquí a los 100, los alcaldes que estén acá van a tener ese hermoso desafío que empezó con usted. Teniendo este terreno, que es lo más difícil, poder tenerlo, poder dar las factibilidades de luz, de agua, se entregó el espacio también a Carabineros de Chile para que pueda tener su comisaría, porque también es importante dar señales de seguridad, vendría siendo la segunda comisaría de Coyhaique. Y así, yo espero de verdad que podamos estar usted y yo acá en Coyhaique sanitos. Y poder ver este proyecto terminado, proyecto que también son los que hemos podido ver con el Quiero Mi Barrio. Yo estaba contando mentalmente 7 proyectos, 7 intervenciones del Quiero Mi Barrio a través de su administración, alcalde, y son los barrios Nehuén de las Alturas, Caminando hacia el Futuro para un Nuevo Amanecer, que también ese sector era Cerro Negro, Almirante Simpson. No sé si Ahí usted entra sabe, usted, pues. ahí estuve yo trabajando, no sé si se acuerda que fuimos a inaugurar un mural de un vecino Sí. en el sector del Almirante Simpson, donde está el Jardín Caucalem. Don Juan era un vecino muy querido, Juan Andrade. que le envío también un saludo donde esté Don Juan. Lo pintamos, no, yo no lo pinté, pintó muy mal, pero lo pintaron, lo dejaron hermoso ahí en un mural porque los vecinos lo reconocieron a él como un hombre luchador y que era más importante que el nombre de la calle y decidieron hacerlo un mural. Yo recuerdo en Gabriela Mistral, arriba en el pasaje Maquena, en Bandejón, Sí. hicieron un cuadro, un dibujo de la casa antigua y del pilón, porque en Del esa esquina pilón. estaba el pilón, ¿se Así, acuerda? así. Lo vimos también en fotos, cuando hicimos este calendario de los 90 años históricos, que hoy nos costó tener que elegir entre Maravilloso, una y otra foto. maravilloso. Pero, ¿por qué nombre el pilón? Porque así como dice el vecino Juan arriba, era como el emblema, el pilón era como el emblema para todos los que somos patagones y crecimos en estas poblaciones donde no había agua, en red, digamos, no había alcantarillado y teníamos que ir con nuestros baldes, con nuestras chuicas, ¿cómo se llamaba? Claro. Y nos juntábamos ahí, Se conversábamos, conversaba. muy chicos y empezábamos a llorar y ayudarle a la mamá a llevar el balde de agua a la casa. Y eso lo vivieron ellos, lo vivimos nosotros, y son recuerdos que no se pueden perder. Es la memoria histórica que no se puede perder de Así es. Coyhaique. La verdad es que son muchos recuerdos, mucho trabajo, mucho orgullo en realidad, Paula. Yo creo que a usted también se le Sí. infla el corazón cuando piensa como mentalmente lo hizo en todo lo que significó el Quiero Mi Barrio. Así es, porque sin duda nos cambia la vida a todos, a tanto los que trabajamos ahí y conocemos a las personas que con mucho esfuerzo y cariño han llegado a hacer familia a estos sectores, los vecinos de Pedro Aguirre Cerda que le entregaban. Usted igual me contaba que en la población marchana era lo mismo, que le entregaban las medidas de los choluanes y ahí cada uno tenía que Paneles, eran los paneles. paneles y tenían que construirse su casa. Algunos tenían más habilidad y a otros simplemente les quedaba la casa. Ahí. Y así se fue forjando la historia de ellos a punta de sacrificios y que
Mi respeto siempre para cada uno de ustedes por abrirnos la puerta de sus casas, contarnos su historia y también ser tan, tan amorosos todos con mate, cuando se podía tomar mate, con sopaipilla. Sí, yo lo pasé súper bien ahí. Mis cariños para todos ustedes. Así que bueno, Quebrada la Cruz sigue avanzando a la siguiente etapa ahora del diagnóstico parte 2 y la obra de confianza, así que esperamos prontamente tener más noticias sobre esto y les vamos a estar comentando también, por cierto. Y en el último tema que ya nos queda para ir cerrando, alcalde, mayo es conocido como el mes del inicio de los trasplantes, de las podas, nos han preguntado igual en nuestras redes sociales, al municipio cuando empieza el periodo de podas, ya comenzó en algunos lados, en la ciudad está muy delimitado también porque no se puede cortar cualquier árbol. Uno quisiera decir como, oye, este árbol me molesta, córtelo. No, no es así. Tampoco es tan fácil. Hay algunos árboles que quizás no nos caen tan bien, pero cumplen una función muy noble y deben permanecer ahí, por lo tanto, se podan solamente. Y también este trabajo del hermoseamiento, del trasplante, se está haciendo en distintos puntos de nuestra comuna. Usted pudo ir a hacer un recorrido. Cuéntenos, ¿dónde anduvo? Estuvimos por la localidad de Balmaceda. De Balmaceda. ¿Cómo estaba Balmaceda y el viento? No había tanto viento, ¿eh? Estaba un poquito helado, pero estaba... A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Fuimos a la poda. A la poda. Solicitada por la Junta de Vecinos. Ya. Y también aprovechamos de, así como se ven en las imágenes, de ver las plantas que se colocaron, los árboles nativos que se colocaron, que ahí don Cristóbal Lafquén me explicaba técnicamente cuál era la gracia de esa plantación, que son raíces largas, por lo tanto, ya más desarrolladas y se podían afirmar muy bien, digamos, en el suelo. Así es que iban a aprender de buena manera. Eso fue lo que me señaló él. Y esta poda que estaba indicando yo también fue solicitada por la Junta de Vecinos porque se provocaban algunos puntos medio complejos en esos lugares. Así es que pidieron que se podaran esos pinos en las orillas y lo más importante fue ir colocando estas plantas que hacen nuestras señoras del vivero. Las funcionarias del vivero hacen maravillas. Son una maravilla. Ellas tienen manito de monja, pero en versión planta. Son una maravilla, son una enciclopedia. Sí. Saben mucho, de verdad que saben mucho, es impresionante. Ellas son tremendas mujeres con el tema de las plantas. Bueno, pero en eso anduvimos en Balmaceda viendo cómo estaba el trabajo, que también se va a desarrollar en otros lugares de rurales, pero que también se va a desarrollar en el Coyhaique urbano. Que cada año, a excepción del año pasado por pandemia, no lo hicimos, pero se acuerda que todos los años se hace este trabajo de la arborización, sí. Junto con en la campaña también con CONAF de se me olvidó el nombre que ellos tienen. Tienen una campaña, Árboles para Chile, y siempre estamos ahí. Sí, y colocamos plantitas. Y hay que decir también que las plantitas... rosas son de gusto... Duran menos que un candy, como se dice popularmente. Les gustan mucho las rosas a algunas personas. Sí. Y van muy bien preparadas, van con la pala. No, es un trabajo, ¿eh? Un trabajo no sacar, es, no es arrancar el rosal, no es una técnica. Es así. No. Pero bueno, no nos van a ganar. Vamos a seguir plantando ahí nuestras florcitas y las funcionarias del vivero lo van a intentar hasta el día que ya no puedan, pero la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a hermosear el bandejón central de Ogana. Ya. Cristóbal ya tiene una técnica, me decía, alcalde, ya tengo la técnica para que no nos sigan robando las plantas, así literalmente. Así que no la voy a decir, evidentemente, pero ya está establecido cómo se va a trabajar, ya lo acordaron con las señoras del vivero, así es que ese trabajo se viene ya ahora. Pero yo quiero hacer mención de algo que usted dijo, porque dijo... de repente hay árboles que molestan y gustaría mucho cortarlos o sacarlos, ¿cierto? Sí. Y no se puede. Pero también hay que decirlo, y yo quiero ser súper responsable porque en algún minuto se va a tener que hacer.
hay árboles en la Plaza de Armas que usted los ve paraditos, Así es. pero que los estudios de CONAF o de los profesionales del área, más bien dicho, del Servicio Agrícola y Ganadero, que ahí es donde se engloba todo, ya nos dijeron que están vacíos por dentro Y que son un peligro. y que son un peligro. Entonces, ¿usted ha visto de repente cuando en Santiago o en otro lugar de Chile de repente sale la noticia, se cayó un árbol sobre un vehículo y dejó la escoba o sobre una casa y se cayó porque tenía tantos años que ya no resistió? Ya, eso puede pasar con varios árboles de la Plaza de Armas. Entonces, yo lo único que les pido a ustedes que cuando vean, que seguramente no va a ser conmigo como alcalde, cuando vean que la municipalidad va a estar cortando, echando abajo un árbol antiguo de la plaza, no es porque nos moleste, sino que es porque es un peligro. Es un peligro para los niños que pueden andar jugando ahí, para las familias que van a caminar en el lugar. Esos árboles están vacíos por dentro. Así es. Y son de verdad un peligro público, pero para su tranquilidad, sobre todo para las personas que apoyan mucho las campañas de los árboles, les contamos que está el proceso de renovación de colocar árboles nativos en la Plaza de Armas. Hay hartos pinos también. Unos enfermos, otros que terminan enfermando a los otros árboles, y si bien la función de cada árbol es noble, también hay que estudiar al respecto. Yo igual he ido aprendiendo de que cumple una función ciertos años el árbol, y después de eso deja de cumplirla y después empieza a enfermarse, termina su periodo útil como el de cualquier ser vivo en el fondo, tanto humano como plantas, en el fondo todos tenemos nuestro término. Y lo bueno es que va a haber una arborización, está haciéndose desde hace un buen tiempo. Lo que pasa es que todavía son, como le decimos nosotros, son pichoncitos los Sí. arbolitos. Todavía son pichoncitos porque tienen que ahí afirmarse, pero de que van, van. Sí, efectivamente. Bueno, con estas informaciones negativas, con este llamado de atención, tirón de orejas y también mensajes positivos, es que nos vamos de este programa. Somos vecinos, no nos vamos hoy día, sí. No, pronto, pero hoy no. Hoy no, Hoy no. hoy día no. Mañana, quién sabe. Llegará el día, pero hoy no es. Que tenga usted una muy buena semana, cuídese mucho, no necesitamos que tener llenos de carabineros ni de personal del ejército en las calles, porque ellos también tienen sus propias labores, no necesitamos estar llenos de ellos para poder saber cuáles son nuestras responsabilidades. Cuidémonos, por favor, si bien estamos muchos vacunados, eso no significa que no nos vaya a dar COVID, eso no significa que tenemos chip libre, por más que ahora el gobierno está incentivando también a aquellas personas que tienen sus vacunas al día de algunos descuentos, rebajas, galletitas. Voy a revisar ahí si es que nos dan galletitas también. Claro. Pero lo importante es cuidarnos, ¿cierto, alcalde? Así es, cuidarse. Sí. Entre todos nos cuidamos. Ese es el mensaje. Y nos encontramos la próxima semana acá en el Somos Vecinos con novedades también en materia de concursos medioambientales. Estamos siempre pensando y creando para usted, tratando de hacer un mejor municipio cada día. Así que tenga una linda semana junto a nuestro alcalde. Nos despedimos. Hasta la próxima. Esto ha sido Somos Vecinos. Chao, alcalde. Nos vemos.